A continuación, Noche de Miércoles. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presenta Noche de Miércoles, un programa de opinión irreverente con la conducción de Andrés Castillo Maldonado. Hola, buenas noches. Un miércoles más en Noche de Miércoles. Soy Andrés Castillo Maldonado. Gracias por estar con nosotros. Gracias por compartir nuestras entrevistas a través de las redes sociales. Transmitimos directamente desde el estudio central de Telesucesos, Canal 29 UHF. Síganos, por favor, a través de nuestras redes sociales. Soy Castillo593 en Twitter y Andrés Castillo Maldonado en Facebook. La crisis carcelaria sigue lacerando al país. Seguimos teniendo problemas, no hay control del Estado, no hay Estado dentro de las cárceles. Aquellos grupos que se hacen eco de los planteamientos de los reaccionarios de izquierda y de los de derechos humanos desde afuera del país, echan la culpa al Estado de lo que está sucediendo, cuando en realidad parte de culpa tiene el Estado, pero también parte de culpa tiene todo el sistema a través del cual tenemos una legislación extremadamente garantista, permisiva, que no sanciona con rigurosidad este tipo de acciones, y si a eso le sumamos la improvisación en el otorgamiento de cargos públicos para el manejo de las cárceles, tenemos como resultado lo que sucedió el día de ayer. Un nuevo amotinamiento donde ni siquiera tenemos claro cuántos muertos mismos son. Un nuevo amotinamiento donde nuevamente el país se escandaliza con cabezas que ruedan por los suelos. No podemos continuar así. Requerimos más que derechos humanos de los delincuentes, mano dura, control y una refundación del sistema carcelario del Ecuador. Caso contrario, continuaremos con el argumento de que esto pasa por peleas de bandas y nada más. Dicho esto, volvemos después de un corte con mi invitado de hoy, Carlos Loaiza, presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Volvemos. Comunicación a quienes tienen algo que desarrollar. Esta es una comunicación especial para usted. En alguna forma puede solucionar un servicio que requiere actualmente o en un futuro cercano y que puede ser de beneficio para usted o para alguien de su círculo familiar o de trabajo. Probablemente puede serle útil hoy o tal vez próximamente. Registrar en una parte cómo contactarnos a los teléfonos 3464-905, 3464-898 o 0999-550-432 o al correo info@tubodegaflex.com y conocer un poco más de nuestros servicios Tubodega Flex le servirá si quiere guardar, almacenar, tener una bodega por el tiempo, presupuesto y espacio que usted requiera o para almacenar artículos personales, documentos, enseres, etc., que no tiene dónde guardarlos. O tal vez pueda ser una solución que no la había pensado para reducir sus costos haciendo que su empresa disponga de un espacio para almacenar y atender a sus clientes sin una oficina convencional. Más detalles en esta breve comunicación le facilitaremos al contactarnos en los teléfonos y correos ya anotados. Cordiales saludos, Leonor Jiménez, asesora comercial. Volvemos con Noche de Miércoles y ahora estamos con un invitado especial, con quien conduce y lidera al comercio de la ciudad de Quito. Un tipo serio, pero al mismo tiempo muy agradable, muy cercano a la gente, y hoy día ustedes lo van a poder conocer.
Me precio de su amistad, me precio de conocer a una persona íntegra, con valores y sobre todo con conciencia social. Es mi amigo Carlos Loaiza, presidente de la Cámara de Comercio. Bienvenido, Carlos. Andrés, buenas noches, un placer estar en tu programa. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo has pasado? ¿Cómo va la Cámara estos días? Bien, creo que acompañando sin duda temas relevantes, la agenda de la ciudad es una agenda que sin duda como Cámara de Comercio de Quito nos preocupa y por supuesto también muy a la expectativa de la agenda del país, todo lo que está pasando en las siguientes horas, el tratamiento de la ley de oportunidades, creando oportunidades, la definición que el CAL tomará en los siguientes días, en las siguientes horas, perdón, sin duda son temas relevantes para el país y para la ciudad, sin duda. Los más cercanos seguidores del señor Yunda dice que los niños bien están golpeando al alcalde, que somos golpistas. ¿Eres golpista? No, yo creo que como todo lo que buscamos sin duda es que prime la democracia, el derecho, la justicia, más allá de quién sea el alcalde de Quito, creo que lo importante es luchar y mantener esos principios, esos valores. Eso es la parte de la estructura, de los pilares de lo que es la Cámara de Comercio de Quito. Y para mí como ciudadano, como ecuatoriano, la defensa de la democracia, de la libertad, sin duda serán principios que independientemente en el rol en el que me encuentre, seguiré defendiendo siempre. Pero eso es mercantil, eso es derechoso, esto de las libertades y cosas políticas. Ahora tenemos un alcalde que hace obra, ¿no? Que está haciendo obra en los barrios olvidados de Quito. Yo creo que lo importante, Andrés, es devolverle a Quito la institucionalidad. Yeah. Cuando tú miras el nivel de ejecución presupuestaria que tiene la ciudad, que no llega al 30%, cuando miras el abandono, el deterioro que tiene la ciudad, el doble del promedio del desempleo nacional, una de las ciudades más inseguras de Latinoamérica, una ciudad que debería atraer inversión, que debería atraer el turismo al Ecuador, la puerta de entrada del turismo al Ecuador, creo que está hoy por hoy invadida por la informalidad, por la inseguridad, por el caos, y creo que todo lo que los quiteños y quiteñas buscamos sin duda es justamente el retomar ese liderazgo, ese norte que la ciudad perdió y que le devuelva justamente, no a los quiteños, a los ecuatorianos, la capital de la República. Con el productor de este programa, mi buen amigo Francisco Dávalos, le mando un saludo al Francisco Dávalos. Hoy día estábamos caminando por la calle y nos íbamos a comer. Y veíamos que los locales a los que solíamos ir en la zona esta de la Mariscal, del Amazonas, etcétera, se están cerrando, Carlos, se están quebrando. Tú como presidente de la Cámara de Comercio, ¿puedes dormir con eso? Esa es una de las mayores preocupaciones que tenemos. Cuando tú te das cuenta que la ciudad capital fue la ciudad que más perdió producto de la pandemia y de la crisis económica, que aún así, con todo el avance del plan de vacunación, Quito estará entre 9 y 8% menos que la actividad económica del 2019. Sin duda, esa es la preocupación principal que tenemos. Pero no tenemos un municipio que haya expedido una sola ordenanza que haya permitido la reactivación de estos sectores. Por lo tanto, sin duda, es una de las mayores preocupaciones que tenemos. Es que la primera es la salud, pues, Carlos. La salud creo que ya lo superamos. Sin duda quedó claro de que la reactivación económica debía partir por un nivel de vacunación como el que ya tenemos. Hoy Quito ya está luego de las Islas Galápagos, Quito es la ciudad que tiene el más alto nivel de vacunación con la población arriba de 16 años. Perdimos tiempo porque hoy, cuando ya tenemos ese nivel de inmunidad, deberíamos haber comenzado a expedir ordenanzas que permitan la reactivación económica de la ciudad. Basta ir a Guayaquil, basta ir a Cuenca para mirar cómo otros municipios, cómo otras ciudades se están reactivando y lamentablemente en Quito vemos cómo aún le cuesta a los comercios, a los emprendedores reactivarse y sobre todo tener confianza en que sí es posible avanzar y retomar la actividad económica que la capital de la República necesita. Yunda está invitando a un gran diálogo. Por ahí hay un muchacho barbado, simpático, agradable, que andaba en las marchas con nosotros en la calle y que ahora anda firmando acuerdos con Yunda. No te tienta a ti sentarte a conversar con Yunda ya para que esto se termine y que termine nomás el señor Yunda. Yo creo que aquí lo que debe primar es que la justicia, de que las autoridades competentes, el Tribunal Contencioso Electoral, la Corte Constitucional y la Fiscalía, y lo que hoy estamos mirando, le devuelvan a Quito gobernabilidad. Eso es lo que buscamos y el momento que eso esté definido, por supuesto que como Cámara de Comercio de Quito, la Cámara de Quito, tenemos un rol importante para trabajar en esa agenda que la ciudad no tiene. Estamos a la expectativa de que Quito vuelva a tener ese liderazgo, que tengamos la gobernabilidad que la ciudad requiere y sobre esa base creo que es importante dialogar. Hoy, ¿sobre qué vamos a dialogar? Sobre la falta de gobernabilidad, sobre el irrespeto a la justicia, sobre la forma como se está manejando la ciudad. No tiene sentido hasta no tener claridad por parte de la Corte Constitucional de cuál es el nivel de la decisión que tome la Corte, que le va a devolver a Quito esa gobernabilidad. Hay mil temas para hablar de Quito, oye, pero sí te he visto particularmente activo y síganle a Carlos Loaiza en las redes sociales, en los generadores de caracteres, ustedes van a poder ver.
su cuenta de Twitter. Te he visto particularmente activo con el tema del metro. ¿Qué pasa con el metro de Quito? El metro de Quito es la obra y la inversión más importante de la ciudad capital, comparado con Coca-Cola Sinclair, si queremos verlo desde el punto de vista de inversión. Tenemos hoy la infraestructura parada, tenemos ya las unidades del metro que están acá, una indefinición de no tener un modelo de gestión, una deuda que no solamente la pagaremos los quiteños y quiteñas, sino que también tiene el aval del gobierno nacional. Y esto es muy importante, por cuanto no solamente está en juego la principal obra de infraestructura de la ciudad, sino que se pone en riesgo el capital de los quiteños y también parte como deuda soberana del Ecuador. El presidente Lasso, en el discurso de la última ceremonia militar, no recuerdo cuál fecha era la importante, creo que era la del 10 de agosto justamente, él decía que no iba a dejar solos a los quiteños y de ahí en adelante much por el foro. ¿Has conversado con el presidente tú con respecto a eso? Estamos a la espera, yo creo que todos, de que efectivamente la justicia, y en particular mi esperanza va hacia la Corte Constitucional, nos devuelva gobernabilidad. Creo que todos los ecuatorianos estamos a la espera de eso. Me imagino que el gobierno nacional, también respetuoso de la institucionalidad del Estado, estamos también a la expectativa de esa definición, para que una vez que eso ya se concrete, pues unir todos los esfuerzos necesarios para reenrumbar a la ciudad. Más o menos 3 o 4 veces durante la entrevista te he escuchado la palabra gobernabilidad y me parece que está bien. Eso es lo que buscamos. Entonces nosotros somos hinchas de Guarderas. Vamos por Guarderas. Los problemas de Quito no son, yo lo que dije, van más allá del alcalde de turno. Quito no tiene un norte. A Quito le debemos entregar, y creo que es el mejor regalo que se le puede dar a la ciudad como el Bicentenario, es una agenda, un norte. Tuvimos uno de los 3 mejores municipios de Latinoamérica. Un alcalde de Quito que presidía la organización de municipios de la región. Quito competía con Medellín, con Curitiba, como uno de los mejores municipios, como una de las ciudades más seguras de la región. Todo eso perdimos. Es eso lo que debemos recuperar. Y eso, insisto, requiere un plan de ciudad, no un plan del alcalde de turno. Y hacia allá creo que todos los colectivos, todo lo que hemos hecho en estos días, en estas semanas, en estos meses, debería concluir justamente en eso, en entregarle a Quito una agenda, un norte, que nos permita tener un balance entre la agenda de lo que tendremos de aquí a poco de los potenciales candidatos a alcalde de Quito versus con las reales necesidades de la ciudad. Pero entonces ya falta 2 años nomás. Pues ya dejémosle terminar la yunda, Carlos. No, porque el desempleo está allí. Basta salir a las calles de Quito y podemos mirar el desempleo, la inseguridad, el hambre, ese desánimo que tenemos los quiteños, y eso es lo que tenemos que rescatar, devolverle identidad, devolverle un norte, buscar la recuperación económica de la ciudad, entender cuál es la vocación de la ciudad. Si la vocación de la ciudad en el futuro es turismo, pues trabajemos todos hacia el turismo. Si la vocación de la ciudad es educación, es salud, es agroindustria, enfoquémonos en ello. Pero no tenemos claro, nos tenemos una zona franca que puede ser una de las mejores del país, abandonada, y así podríamos hablar de una serie de proyectos o iniciativas que están perdiendo oportunidad de la ciudad y que hoy ya no compiten los países. Lo que compite son las ciudades, y grandes inversiones que pudieran estar muy bien en Quito se están yendo a otras ciudades del país o a ciudades más cercanas como Lima o Bogotá. Un centro industrial en Quito, necesario para poder hacer la ciudad más productiva. Tenemos muchas oportunidades. Creo que Quito, por la ubicación geográfica, por su clima, tiene capacidades y condiciones para poder tener un polo de atracción de inversiones en biotecnología, en innovación, en turismo. Creo que hay una serie de expectativas que se podrían fácilmente generar a través de polos especializados, la posibilidad de poder tener nuevas zonas francas que permitan justamente un desarrollo armónico, ¿no?, en ciertas partes de la ciudad, como se ha hecho en el Uruguay, en la cual tienes zonas francas que permiten una distribución de riqueza a lo largo de todo el país y no concentrado en determinados territorios. El Carlos Loaiza, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, nos ha dado una primera aproximación de lo que debemos hacer con la ciudad. Como ustedes ven, es clarito, no se pierde, no patalea. Esto no es un tema de improvisación ni de que se le ocurrió algún momento de la vida amargarle la vida al señor alcalde, sino más bien que hay que presentar una alternativa distinta. Después del corte, conoceremos a Carlos Loaiza, el joven, el trabajador, el empresario, ese tipo de bien que todos conocemos. Volvemos. ¿A dónde iría? Si el mundo
límites. Si pudiera desafiar todas las fronteras. Si pudiera ser jinete del viento. ¿A dónde llegaría? Si todos los caminos estuvieran abiertos para mí. ¿A dónde iría? Si pudiera volar. Si fuera libre. Libre para moverme. Segmento de Noche de Miércoles, hoy 29 de septiembre. Carlos Loaiza, nuestro invitado de hoy. Bueno, ¿y vos eres quiteño? Porque te siento con un cantadito medio raro. ¿Vos no eres? Pues chula, quiteño. No, soy quiteño de corazón, soy lojano. ¿Ya? Soy lojano. Vine a estudiar acá, a la Politécnica Nacional, ¿ya? Y desde allí ya me quedé en Quito. ¿Qué título profesional tienes vos? Yo soy ingeniero químico. Eres un ingeniero químico, entonces me imagino que como presidente de la Cámara de Comercio tienes una cadena de farmacias enorme. No. Yo trabajé en una compañía, en una firma consultora. ¿Ya? Casi 30 años. Ok. Creo que soy de esta generación de un solo trabajo. Oye, pero vos eres guambrito. ¿Cuándo comenzaste a trabajar? ¿A los 15 años? No. Yo terminé de egresar de la universidad. ¿Ya? Egresé de mi universidad y mientras hacía la tesis... yo tengo también un egresé de un posgrado en ingeniería industrial. Yeah. Y estudiaba. Ah, mira. Y trabajaba. Hacía todo a la vez. Tenía una jornada extensa, que realmente algo de lo que yo creo que hoy deberían los jóvenes en el Ecuador hacer. No, pues que ahora haces eso y le estás quitando a la juventud, sí, a los jóvenes. Sí, ¿no? Entonces, oportunidad de viajar, por ejemplo, de conocer. Sí. ¿Cómo vas a trabajar y estudiar al mismo tiempo? No, eso no se puede. Sí, hice eso, creo que fue muy, muy interesante en lo personal. Hice dirigencia estudiantil también. Fui presidente de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería Química. Un primer ejercicio de manejo de gremios. Pero luego, pues, me vinculé a una firma consultora. Yo trabajé en PricewaterhouseCoopers. Ya. 29 años, salí de la universidad a trabajar. Qué difícil. Tuve la oportunidad de hacer muchas cosas, muchísimas cosas. Trabajar en el Ecuador, trabajar fuera del Ecuador, tener experiencia internacional. Y bueno, luego de 29 años, tuve el privilegio de vincularme a los gremios y hoy presidir la cámara más importante de la ciudad. En las fotos de tu WhatsApp sales con dos guaguas, son tus hijos. Tengo tres hijos. Tres, ya. Probablemente en la foto no está. Tengo ya hijos que están en universidades, dos fuera del país, el menor aún está en quinto curso, pero bueno, tengo una familia muy, muy querida, muy próxima, que me apoya y que creo que es el motor principal para poder llevar adelante todas las cosas que he logrado conseguir. ¿Tú crees que debemos todavía ponderar y llevar adelante la lógica de la familia como núcleo de la sociedad? ¿O ya hay que laxar eso, que cada cual viva como quiera? La familia es la base de la sociedad. Yo creo que la familia también tiene un elemento fundamental porque genera valores. Muchos de los temas que hoy por hoy hemos perdido en el Ecuador, esa crisis institucional que tanto se habla en el Ecuador, también tiene un origen en la crisis de valores. La ética, el respeto, la honestidad, creo que son temas que se tienen que reconstruir en el tejido social. Esa fractura social que existe en el Ecuador pasa por valores. Y los valores se construyen en los hogares. Se pulen y perfeccionan en las escuelas, en los colegios y en las universidades del país. Pero la esencia está en la familia. ¿Has ido alguna vez al colegio de tus hijos a decir por qué sacan malas notas y a sacarle de los pelos al profesor? He ido por diferentes razones. Creo que cada uno es un perfil diferente. Pero creo que sí es interesante poder escuchar también cómo ellos se desenvuelven. Y lo más importante... yo siempre digo, cuando uno entiende un problema, la mitad de la solución está resuelta. Y ayudarles, decir qué les hace falta, qué necesitan, cómo se fortalecen. Cada uno es un mundo diferente, cada uno es una realidad diferente, es una vida diferente. Y por lo tanto hay que saberlos entender, son generaciones diferentes. Tengo una hija de 21 y tengo uno de 16 y uno intermedio de 19. Entre los tres, son tres generaciones diferentes con expectativas, visiones e intereses cada uno. Diferente. Has hecho política universitaria, fuiste presidente de la Asociación de Estudiantes de tu facultad, ahora eres líder de la Cámara de Comercio de Quito. ¿Te ha picado el bichito la política? ¿Quieres ser candidato vos, Carlos? No, lo que me llevó a esto fue octubre del 19.
Octubre del 19 creo que movió para mí el norte, en el sentido de dónde puedo ser más útil. Ya hice lo que más podía en el mundo privado, 30 años en una de las empresas más respetadas del país. Y creo que lo que me llevó a esto fue decir, si por alguna razón tenía que salir del país en un escenario adverso, como lo que está pasando en Venezuela, por ejemplo, tener la tranquilidad de que hice lo necesario y que a pesar de eso no se lo logró, tuve que salir del país. Pero ¿cómo ponerse a esa lucha de que no nos suban la gasolina? Pues eso más bien es una lucha social importante. Pues que ¿cómo nos van a subir la gasolina? Pues creo que cuando uno comienza a entender el porqué y cuando te das cuenta que una buena parte del combustible del Ecuador sale por el contrabando o es utilizado para el narcotráfico, creo que eso es importante, que quienes defienden esos temas entiendan lo que está detrás y por qué la importancia de poder tener el petróleo a precios internos. Yo preguntaba, ¿y cuál sería el precio del petróleo si el Ecuador no sería un país petrolero? Uh-huh. El día que se acabe el petróleo, ¿cuál sería el valor que nosotros en el Ecuador pagaríamos? Y eso creo que son las discusiones que se deben tener. Privilegiar primero al país y no centrarnos en temas particulares donde probablemente estamos defendiendo otros intereses por encima de los intereses nacionales. Bueno, pero tú que eres un hombre de empresa, ¿no es cierto?, y un hombre de negocios, el Ecuador en materia petrolera vende choclos para comprar humita, ¿no? Creo que perdimos una gran oportunidad cuando uno mira países como Arabia Saudita, Dubái, Kuwait, países que comenzaron el boom petrolero al mismo tiempo que el Ecuador, y ver cómo tuvieron éxito. Porque quizás nosotros tuvimos un barril de petróleo antes que esos países, sin embargo no logramos aprovechar esa riqueza. Cuando uno mira a Noruega, otros países que lograron hacer las cosas bien, cómo desperdiciamos toda esa capacidad, todo ese boom petrolero que debió haberse utilizado de una manera adecuada. Andábamos con turbantes nosotros ahorita, ¿no? ¿Dónde estaríamos? Pero creo que esas son las cosas que de alguna manera nos deben hacer reflexionar y mirar hacia el futuro. ¿Cuál es el Ecuador después del petróleo? ¿Es la minería? ¿Es el turismo? ¿Es la agroexportación? ¿Dónde está ese norte que el Ecuador necesita? Y sobre esa base volver a construir pilares básicos de una sociedad que tiene que ver con el crecimiento de la economía, la libertad para trabajar, para estudiar, para decidir. Y el momento que tú tienes una economía libre, creo que esas son las condiciones en las cuales la democracia, la justicia y el bienestar por sí solas se logran. Pero eso es neoliberal. Eso es neoliberal, Carlos. Eso nos aplasta a los pueblos, el neoliberalismo acaba con los pueblos. Mejor hay que echarle mano al socialismo que tanto bien le ha hecho a Latinoamérica, ¿no? Yo creo que más allá de izquierda, de derecha, de socialismo, lo importante es el bienestar. Yeah. Que todos crezcamos. Yo creo que el centro, creo que son los modelos en los cuales debemos orientarnos y sobre todo poner primero al Ecuador, dejar intereses particulares, intereses mezquinos. Qué difícil es conseguir consenso, qué difícil es conseguir un diálogo. Y eso es el deporte nacional, como se decía hace pocas horas en varias entrevistas. Lo que nos hace falta es tener esos mínimos viables de construir acuerdos, y sobre esa base yo creo que este Ecuador es viable y que permitiría, por las capacidades que tenemos, tener un desafío y un futuro mejor que el que tenemos hoy. ¿Va a haber 18 candidatos a la alcaldía de Quito en el 23, Carlos? Creo que no lo debemos permitir. Creo que los quiteños debemos exigir verdaderos planes, exigir que existan candidatos que presenten justamente alternativas. De ahí la necesidad de tener un norte, de tener un plan para balancear y para poder exigir y para poder más adelante poder pedirle a un candidato que se está desviando de un plan de trabajo, que se está desviando de su promesa electoral, y que obviamente eso va en desmedro de la ciudad. ¿La Cámara de Comercio de Quito está dispuesta a generar esos diálogos entre candidatos o se van a prestar el auditorio para los debates y ya? Creo que los gremios y la Cámara en particular están mucho más cerca de esos diálogos. Creo que como gremios también tenemos que evolucionar y poder estar involucrados en los temas que son relevantes para la ciudad. La Cámara cumple este año 115 años. Y esos 115 años le deben una obligación a la ciudad, una obligación en términos de poder asegurar su futuro, su competitividad, su capacidad de atraer inversiones, su capacidad de tener salud, educación, bienestar, justicia, y sobre esa base pues generar un ambiente de negocios que permita atraer inversión local y atraer inversión extranjera. ¿Van a conversar con todos? ¿Les van a abrir las puertas a todos los candidatos? Vamos a abrir las puertas a todos los candidatos, pero también vamos a buscar que exista un consenso mínimo para poder tener esos mejores candidatos, si no 18, sino ojalá
cuatro o cinco que representen a los diferentes sectores, pero sobre todo que tengan capacidades y planes de trabajo que le permitan a la ciudad avanzar. Si viene el candidato Ayunda, ¿vos le vas a brindar cafecito ahí en la Cámara de Comercio y vas a conversar en la próxima elección, si es que eventualmente se le ocurre a este señor ser candidato alcalde de Quito? Creo que lo importante, insisto, es el plan, el norte, el poder definir dónde están esos objetivos, y creo que más allá de esto, el tener ese norte y ese objetivo nos van a permitir identificar cuáles son nuestros mejores candidatos para que efectivamente Quito vuelva a tener ese liderazgo que ha tenido. ¿Cómo recuperamos entonces el liderazgo? Con buenos candidatos y buenos planes, Carlos. Y con orgullo y pertenencia y participación de la ciudadanía. Creo que es muy importante que los quiteños nos involucremos más, que no estemos distantes, que no estemos apáticos, que no veamos las cosas desde lejos, sino que efectivamente nos involucremos en la solución de los grandes problemas que la ciudad tiene. Solo de esa manera le devolveremos a Quito norte, gobernabilidad y sobre todo balance y contrapeso, para que seamos los ciudadanos los que seamos veedores y tengamos una vocería que permita justamente a quien esté al frente del municipio de Quito entender cuáles son los verdaderos problemas de la ciudadanía y cómo los ciudadanos de una manera organizada podemos justamente aportar, construir y si fuera necesario hasta discrepar cuando veamos que no tenemos un norte, un rumbo y un uso adecuado de los recursos de los quiteños y de las quiteñas. Esperamos poder contar contigo, Carlos. Te agradezco por haber venido al programa de hoy. Amigos, hoy han conocido al ingeniero químico, al padre de familia, al líder de la Cámara de Comercio de Quito. Gente como Carlos Loaiza, sin duda construyen ciudad, sin duda construyen país. Ojalá, como él ha dicho en la parte final de la entrevista, podamos todos tener esa lógica de juntarnos, de abrazarnos, de buscar un plan y de sacarle a esta ciudad del bache en el que nos han metido. Esto ha sido Noche de Miércoles. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Noche de Miércoles, un programa de opinión irreverente con la conducción de Andrés Castillo Maldonado.